En los últimos años hemos regalado a los bancos más de 60.000 millones de euros en concepto de rescate. Y ese dinero lo han destinado a quedarse con nuestras casas. El resultado ha sido el de siempre. De nuevo, la banca gana. Y muchas de nosotras nos hemos visto obligadas a vivir en la calle. Con una deuda de por vida. Y los bancos han acumulado miles de viviendas que ahora permanecen vacías. Por eso hemos creado la Obra Social de la Paz. Un plan ciudadano de recuperación de viviendas vacías. Para que nadie se quede en la calle. Para que todas salgamos a flote. Súmate a la Obra Social de la Paz. Porque son nuestras casas. Porque es nuestro derecho. Porque sí se puede. Hoy vamos a hablar del derecho a la vivienda, un derecho que no, en España desde luego no se está cumpliendo en los términos que dicta la propia Constitución española. Hace poco hemos tenido como portada informativa el caso de la Corrala Utopía de Sevilla, pero no hay que remontarse tan lejos, a kilómetros, a 400 y pico kilómetros, como está la ciudad de Sevilla. Aquí mismo en Vallecas tenemos problemas de desahucios a diario. Hoy mismo, tampoco demasiado lejano, en un barrio como Carabanchel, se ha llevado a cabo un desalojo que ha sido en La Charca, un proyecto de recuperación de vivienda similar, donde habitaban varias familias y que ha sido desalojado por la policía. Vamos a hablar de todo esto con una compañera que es de la PAP, de la Obra Social de la PAP, de aquí de Vallecas, y también compañera nuestra de Telecá, que es Yolanda Picazo. ¿Cómo está, Yolanda? Buenas tardes. Pues bien. Oye, cuéntanos lo último, ¿qué ha pasado en Carabanchel? Bueno, pues esta mañana nos hemos levantado con la noticia de que sin previo aviso la policía se ha presentado allí con 10 furgones y más de 30 antidisturbios para desalojar a 30 familias. Familias con cargas familiares que no han podido ni siquiera recoger sus enseres y que, bueno, pues desde el barrio han mandado también un mensaje de emergencia para poderlas realojar lo antes posible. Es una situación dramática la que se está viviendo en el tema de la vivienda, y desde la PA lo que pretendemos, pues, es dar una solución a esta emergencia social y habitacional, pues, que están sufriendo muchas personas, muchas familias, que el único delito que han cometido es quedarse sin trabajo, quedarse sin una fuente de ingresos y, por lo tanto, quedarse sin familias, sin viviendas, perdón. Bueno, pues esto pasaba en Carabanchel, pero a la vez, ¿no?, que en paralelo a estos desalojos está también ocurriendo recuperaciones de edificios, de viviendas que forman parte actualmente del patrimonio de estos bancos malos. Lo de banco malo es una reiteración, ¿no? Pero bueno. Aquí en Vallecas, hace apenas un par de semanas, hubo la recuperación de 3 edificios que actualmente están cobijando a 26 familias, ¿no? Exactamente. Hace un par de semanas recuperamos 3 edificios de diferentes entidades bancarias, uno de Sareb con 11 viviendas, otro del Banco Sabadell con 11 viviendas también, y un último de Bankia con 4 viviendas. Es uno de los programas que llevamos dentro de la Obra Social del barrio. Como bien decías antes, Carabanchel y Vallecas son dos de los barrios en Madrid que más sufren los desahucios, y cada semana, pues, tenemos varios casos en el barrio, y cada vez llega más gente con esa problemática, y si las instituciones y los bancos no ponen solución, pues se ha tomado la determinación de que esas personas no se queden sin casa. No se trata de una ocupación al uso, se trata de una recuperación que creemos legítima, puesto que se ampara en la propia Constitución, como bien decías tú antes, y es todo un proceso colectivo en el que las familias llegan en situación, pues, de emergencia. Pasamos por un proceso en el que identificamos las viviendas que queremos recuperar, realizamos talleres legales, realizamos talleres
de herramientas, también de cómo enfrentarnos a esa propia situación. Le llamamos taller del miedo, porque muchas de las personas pues tienen hijos pequeños, nunca habían pensado que se iban a ver en la situación de tener que entrar a una vivienda que no fuese suya. Y como digo, es un proceso colectivo de meses, es un trabajo conjunto en el que, bueno, pues finalmente hace dos semanas conseguimos liberar tres edificios y dar solución a muchas familias, pero que ahí no se va a quedar. Tenemos que seguir presionando, porque no se trata solo de dar vivienda a estas familias, sino de reclamar a las instituciones, a la administración, un compromiso y una solución habitacional, sobre todo para situaciones de emergencia en las que las personas pues no tengan empleo ni ninguna fuente de ingresos. Conseguir la renta mínima para una familia está tardando unos 18 meses de media. En esos 18 meses, yo no tengo cargas familiares, pero si fuese madre, desde luego que iba a hacer lo que hiciese falta pues para no dejar a mi familia en la calle. Bueno, comentabas que Vallecas es uno de los distritos, de los barrios, donde se está cebando el tema de los desahucios, de los problemas de ejecuciones de hipotecas. Es lógico, somos un barrio pues humilde, un barrio obrero, un barrio que ha recibido mucha inmigración. ¿Cómo se puede poner en contacto con la PAP y con su obra social las personas que en Vallecas tienen problemas de estas características? Bueno, pues en la PA nos reunimos todos los miércoles en la calle Monseni 35 a las 7:30 de la tarde, y bueno, pues uno de los compromisos a la hora de entrar en la obra social es que todos colaboremos en la medida de nuestras posibilidades en implicarnos con cualquier acción, desahucios, ejecuciones hipotecarias, negociación con los bancos. De hecho, uno de los bloques, al día siguiente de la recuperación, se puso en contacto el Banco Sabadell para iniciar esa negociación del alquiler social con las familias. Y bueno, pues que se acerquen, si tienen un problema, se les atenderá pues en función del problema que traigan, si es un problema de desahucio, es un problema hipotecario, o simplemente como para colaborar en la obra social. Aparte, en este centro social tenemos un banco de alimentos en el que recogemos comida todas las semanas. Hay que decir que aparte de Vallecas ser un barrio humilde, obrero, como tú decías, también es un barrio muy solidario. Llegamos a recoger más de 500 kilos de comida durante la semana. Y la verdad es que se está haciendo una labor importante que debería estar haciendo la administración y que no la está haciendo. Entonces, pues la ciudadanía organizada pretendemos solucionar al menos los problemas en nuestro entorno, en nuestro barrio. Con buen sentido, habéis cogido el nombre de obra social, que sabes que las cajas de ahorro, antes de convertirse de manera irresponsable y de manera negligente por sus responsables en la práctica en bancos, de hecho han acabado siendo bancos, tenían la obligación de tener una obra social, de dedicar parte de sus beneficios, de sus recursos, a obras sociales y tal, que tenían que estar localizadas en el territorio donde actuaba las cajas, ¿no? ¿Por qué habéis cogido este nombre de obra social? Un poco por darle la vuelta a ese discurso. Dar la vuelta a la tortilla. Sí, un poco por dar la vuelta a la tortilla y porque realmente... Y por recuperar, ¿no?, la idea originaria de lo que... Y porque al final lo que nos vendían como obra social se ha convertido en una gran estafa que ha beneficiado a muy pocos, y cuando esa burbuja ha estallado pues ha perjudicado a muchos, dejándolos sin nada, ¿no? Creemos que es injusto que se rescate a esas entidades bancarias con más de 60.000 millones de euros y sin embargo nos esté dando solución a estos problemas de primera necesidad, porque la gente no se ha embargado para comprarse un yate o para comprarse un Ferrari, no, se ha embargado para comprarse una vivienda, un bien de primera necesidad, y bueno, pues si no nos ofrecen soluciones, no nos escuchan después de una ILP con más de 1,5 millones de firmas, si no nos escuchan después de las campañas de scratches, pues tenemos que pasar directamente a la acción y recuperar un derecho que debería ser
garantizado por las administraciones. Bueno, son tal el cúmulo de problemas que tiene la sociedad española, la ciudadanía, los ciudadanos y ciudadanas de este país, que podíamos optar por muchas causas para alistarnos, para apuntarnos y para movilizarnos, participar, apoyar. ¿Tú en concreto por qué elegiste el tema de la vivienda? Pues un poco lo que comentaba, creo que cuando uno no tiene una vivienda difícilmente puede tener una estabilidad personal, o sea, difícilmente se puede desarrollar como persona y difícilmente pues se puede integrar en la sociedad. La vivienda es algo básico, la alimentación es algo básico y sobre todo también porque es un problema causado por las entidades bancarias y la complicidad de las administraciones. Entonces, pues eso, el de alguna manera ese dinero que se ha inyectado para salvar a los bancos se podría inyectar pues para el problema habitacional, para el problema de dependencia, servicios sociales, educación, que es a lo que nos han restado. Ahora se está hablando de rescatar autopistas. Lo primero son las personas, desde mi punto de vista, y si no tienes un techo, pues difícilmente vas a tener otras necesidades básicas cubiertas. Bueno, estamos todavía impactados por los últimos partidos de fútbol, y vamos a hacer un símil. En eso no estoy muy puesta, pero... No te preocupes. No, pero aquí hay recuperaciones y hay desalojos. Los próximos partidos que nos toca como local, a grosso modo, no tienes que decir, sin nombres. Bueno, pues está claro que cualquier acción, y creo que la acción que se ha llevado a cabo hoy aquí en Madrid, en Carabanchel... Eso son acciones como visitante. Con la charca, pues necesitan una respuesta, ¿no? Sí. Entonces, pues trataremos de equilibrar la partida y dar solución a estas personas que se han quedado en la calle. Bueno, entonces como visitante ahora... Así que por lo menos empataremos. Pues, como visitante, ¿qué próximos desalojos? Desalojos, pues hay varios desalojos esta semana, los podéis ver en la página web de Plataforma Afectados por la Hipoteca, pero los más graves han sido estos que sin previo aviso se han llevado a cabo, con lo cual a nosotros como colectivo, como plataforma, no nos da tiempo a organizarnos para poder frenar este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues tendremos que... esa acción tendrá una reacción también. Bueno, ¿alguna cosa que se te haya olvidado? O sea, que no quede aquí Telecat sin que tú puedas exponer, sin que la PAC del barrio pueda exponer sus planteamientos. Yo creo que el mensaje ya ha quedado más o menos claro. La obra social consiste en recuperar viviendas de las entidades bancarias que han sido subvencionadas con el dinero de todos, han sido salvadas con el dinero de todos, y mientras esto no cambie, pues nosotros tampoco pararemos con la obra social de la PA, hasta que no se consiga ese alquiler social y ese trato pues que creemos que merecen todas las personas por el hecho de ser personas, pues seguiremos trabajando, y hay mucho trabajo por hacer. Gracias, Yolanda. Nosotros vamos a seguir con temas que a nosotros nos parecen interesantísimos, que sobre todo de especial relevancia y que sin embargo no tienen su encaje en los medios de comunicación convencionales. Ahora vamos a hablar de la dependencia. Elige.